Bueno, este es un video para los amantes de las Yamaha, del dos tiempos, de las V8. El V8, el famoso V8. La moto que nunca muere. Estoy haciendo aquí una adaptación, estoy haciendo una prueba, pues. Aquí me pusieron regular en el cadera, la bobina la pusieron bifásica. Y aquí yo le adapté este condensador. El condensador es de 100 faradios a 45 voltios. Esto para que no me mantenga mucho pico y me mantenga la energía estable un poquito. La batería está mala, tocaría cambiarla. Este video lo estoy haciendo con el fin de... Aquí tengo LED, bombillo LED, un pedazo de tira LED, y aquí tengo bombillos normales. Vamos a prenderla. Ahí está funcionando los LED, la tirita LED, el pedacito. La tirita LED. Y de este lado, el bombillo convencional. Tírale, bombillo convencional. Bueno, ahora quiero que vean. Ahora quiero que vean la diferencia entre el LED y el bombillo convencional. Pero en el voltaje. Ahí está encendido el LED. 13,8, 14. Ayuda bastante a la batería a que no se descargue. Como es una moto pequeña, no tiene suficiente sistema de carga, pues no tiene suficiente amperaje. Y con los LED yo la quiero ayudar a que cargue más la batería. Bueno, ahora ese con los LED, direccional es LED. Ahora voy a encender los bombillos convencionales. Ahí se va bajando. Ahí están los convencionales. Es todo lo que baja hasta 11. Hasta 11. 11. 11, sigue bajando, 11 y sigue bajando. Ahora voy a prender los LED. Ahí están los LED encendidos. Lógico que el LED es menos amperaje. Lo ideal es cuando uno hace una conversión a bifásico, ponerle toda la bombillería LED, toda la bombillería LED, para que la batería no se descargue tanto. El bombillo del estojo, el bombillo de la farola, todo que sea LED. Se mantiene y sube. Bueno, eso es lo que quería enseñar en el video, la diferencia entre el bombillo LED y el bombillo convencional, para que ayuden si alguien tiene esta motico, la quiere poner bifásica y quiere que la batería le dure bastante, póngale todos sus bombillitos LED, todo. Bueno, suscríbase y ayúdeme con un like. Sigan viendo.